La historia de la humanidad ha sido marcada por momentos que definen y cambian el curso de naciones enteras. A veces, estos momentos son el resultado de actos extremos cometidos por individuos solitarios, movidos por sus propias convicciones y creencias. En el corazón del conflicto israelí-palestino, un evento trágico sorprendió al mundo y detuvo lo que muchos veían como un paso hacia la paz. El asesinato de Yitzhak Rabin, líder en búsqueda de la conciliación, a manos de un hombre que consideraba que este camino era una traición. Este hombre era Yigal Amir. Pero, ¿quién era realmente? ¿Qué lo llevó a interrumpir un proceso de paz tan ansiado y a cometer uno de los crímenes más impactantes en la historia moderna de Israel? Bienvenidos a La Criminoteca. En el episodio de hoy, nos adentraremos en la vida y motivaciones de Yigal Amir, el asesino del primer ministro Yitzhak Rabin, y trataremos de comprender las complejas redes de política, religión y convicciones personales que llevaron a este desenlace fatal. Comenzamos. Clasificación: asesino. Características: magnicidio. Número de víctimas: 1. Fecha del crimen: 4 de noviembre de 1995. Fecha de detención: 4 de noviembre de 1995. Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1970. Víctima: el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Método del crimen: arma de fuego. Lugar: Tel Aviv, Israel. Estado: fue condenado a cadena perpetua el 27 de marzo de 1996. Perpetua para el asesino de Rabin. 28 de marzo de 1996. El extremista judío Yigal Amir fue condenado ayer por un tribunal del distrito de Tel Aviv a cadena perpetua, más 6 años de prisión adicional, por el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, con lo que deberá cumplir la sentencia sin posibilidad de indulto. El Estado de Israel es una monstruosidad, gritó Amir, defensor de un Estado teocrático, mientras la policía lo sacaba de la sala judicial. Él no merece compasión, porque perdió toda semblanza de humanidad, dijo el magistrado jefe del Tribunal de Tres Jueces, Edmond Levy, al anunciar la sentencia adoptada por unanimidad. Tras rechazar el alegato de que el fanático religioso solo quería dejar paralizado al estadista para frenar el proceso de paz con los palestinos, Levy dijo que Amir había actuado, con premeditación y sorprendente compostura, al asesinar a Rabin. Amir tiene 45 días para apelar la sentencia en el Tribunal Supremo. Crítica de Pérez. El primer ministro Simón Pérez, sucesor de Rabin, calificó de paliducha la sentencia, en comparación con el crimen, pero reconoció que no podía ser más dura, ya que la pena de muerte está reservada en Israel para criminales nazis. Yigal Amir conculcó todos los principios sobre los cuales están edificados este Estado y la religión judía, desde los 10 mandamientos hasta la ley israelí, declaró Pérez a los periodistas. El asesino está encarcelado ahora en una galería de alta seguridad de la prisión de Birsheba, en el sur del país. Esta carroña va a pudrirse en prisión hasta el fin de sus días. La paz será la verdadera venganza de Rabin, afirmó el ex jefe de gabinete del primer ministro, Eitan Aver. La viuda, Lie Rabin, calificó de absurdo el hecho de que el condenado haya sido juzgado por un tribunal ordinario. No comprendo cómo han sido necesarios 5 meses para juzgar a un hombre apresado en flagrante delito y que confesó inmediatamente su crimen, afirmó. La imagen del asesino se borra, pero no he salido de la pesadilla, añadió. Lo hice por Israel. Yigal Amir asesinó a Rabin de 2 balazos el 4 de noviembre, al término de una manifestación en favor de la paz en Tel Aviv. En el atentado, una tercera bala hirió a su guardaespaldas, Yoram Rubin. En su alegato, Amir reivindicó ayer el asesinato. No tenía otra opción más que llevar a cabo este acto, que va contra mi personalidad, a causa de la política de paz hacia los palestinos, dijo Amir. No lo hice para mi ventaja personal. Muy por el contrario, yo y mi familia hemos sufrido mucho. Todo lo que he hecho, lo he hecho para el pueblo de Israel, para la Torá, Biblia, de Israel, para la tierra de Israel, afirmó Amir en una declaración presentada después de la sentencia. El asesino, que bostezó en varias ocasiones al escuchar el veredicto, estimó que los jueces habían evitado el verdadero debate. No era un simple debate sobre un asesinato, sino sobre la esencia misma del judaísmo y la diferencia entre el Estado de Israel y un Estado democrático, afirmó. Premeditación.
El juez Levy replicó que la tentativa de dar un fundamento religioso al crimen es una explotación cínica de la ley religiosa judía. El acusado actuó después de una larga reflexión, premeditación y sangre fría, estimando que la muerte del primer ministro era la mejor manera de hacer cesar el proceso de paz, consideró. El juez Levy estimó que Israel debería reflexionar sobre su sistema educativo y la manera en que el asesino había podido llegar a pensar que su acto era legítimo, según la ley judía. El proceso, abierto el 19 de diciembre, nunca abordó la cuestión de las incitaciones a las que pudo responder Amir por parte de rabinos ultranacionalistas, ni evocó tampoco las terribles fallas del sistema de escolta del primer ministro. La Comisión de Investigación Oficial que analizó estas cuestiones presentará su informe hoy, jueves. Un criminal que ensombreció todo. 28 de marzo de 1996. Hasta el último día, como si hubiera querido cebarse con la opinión pública, Yigal Amir entró siempre sonriendo y mascando un chicle a la sala del tribunal. Así se despidió ayer, como si fuese un dios incandescente. Cuando se contempla el desbarajuste que consiguió con su pistola hace menos de 5 meses al asesinar al premier Yitzhak Rabin, es legítimo pensar si no será verdadero, y con este crimen, hasta la perversión, aquello de que el que ríe último ríe mejor. En un camastro de la prisión de Birsheba, a la que entra a los 25 años para quedarse toda la vida, seguirá pensando que el magnicidio redundará en una victoria. Los balazos que le desterrajó a quemarropa a Rabin no detuvieron el frágil proceso de paz entre Israel y los palestinos, pero a la manera de un gol olímpico pueden hacerlo inclinando la balanza en las elecciones del 29 de mayo. Por una paradoja de la violencia, lo que Amir perseguía aquella noche de noviembre en Tel Aviv lo consiguieron sus aliados islámicos, que también juegan como él en el teatro del horror, los suicidas palestinos que se inmolaron hace un mes en ómnibus y calles de Israel. Además de las víctimas, los que pagan ahora los platos rotos por los terroristas de Allah son más de 2 millones de palestinos sitiados por el primer ministro israelí Simón Pérez. 8 de cada familias obreras en Gaza están sin trabajo, la mayoría porque los que se ganaban el pan en Israel tienen ahora prohibido entrar al país. Lo que no se proponía Amir fue el adelanto de las elecciones en Israel. Lo que quizá pergeñaron quienes despachaban hace un mes a los suicidas musulmanes fue que Pérez las pierda. Esto detendría el proceso de paz, y con Pérez también perdería Arafat, su socio en esta encrucijada. Los comicios del 29 de mayo serán una porfía entre el laborismo de Pérez y la derecha del campo nacional, en cuyo caldo se cultivó Yigal Amir. En nombre de la democracia, Benjamín Netanyahu, líder de la derecha israelí, el principal adversario de Pérez y de Arafat en las elecciones de mayo, condenó a Amir. Pero si llegase a triunfar en las urnas, hará probablemente lo que seguidamente sueña el sonriente Amir en su prisión. La boda secreta de Yigal Amir, el asesino de Isaac Rabin. 7 de septiembre de 2004. Jerusalén. Isaac Rabin se ha removido este fin de semana en su tumba. Tampoco su esposa Lie descansa en paz estos días. Yigal Amir, asesino el 4 de noviembre de 1995 del entonces primer ministro de Israel, apóstol judío de la paz, se ha salido con la suya y ha logrado casarse, burlando todas las prohibiciones y censuras al respecto, con su novia de toda la vida, Larisa Trimbobler. La boda secreta, por poderes, celebrada hace 2 semanas largas en el hogar de los Amir, se ha conocido este pasado fin de semana. La noticia ha provocado un terremoto informativo en un Israel que no olvida ni perdona el magnicidio. Muchos creen que aquel asesinato de un judío a otro judío supuso el principio del fin del mal llamado proceso de paz. Sea como fuere, la boda traerá cola. La familia Amir preparó el acontecimiento con sumo cuidado. No dejó detalle alguno a la improvisación. Todo se desarrolló según manda la tradición judía, según estipula la Gelache, la ley judía sobre esta materia. Cabe recordar que la legislación israelí está sometida a la religiosa, pues no existen matrimonios civiles en Israel. No están permitidos. Shlomo Amir, padre del asesino de Rabin, visitó a su hijo en la prisión. Este, condenado a cadena perpetua, le nombró su representante en la ceremonia y le entregó un anillo para sellar el enlace. Así fue. Días después, en el domicilio de los Amir, Larisa Trimbobler y Yigal se casaban por poderes, en presencia de 2 testigos varones, tal y como mandan los cánones de la religión judía. Shlomo bendijo a su nuera, bendecida a su vez por los testigos y el resto de la familia. Larisa vistió sus mejores galas.
Yeula, la madre de Yigal, soltó sus particulares lagrimitas. La familia obtuvo incluso la bendición indirecta del rabino de Bienia Ibrak, Nesim Karelis, quien ha negado haber asistido a la ceremonia pero ha reconocido haber confirmado la validez religiosa de la boda por poderes, algo que la ley judía acepta aunque solo se produzca en ocasiones extraordinarias. Somos gente sana. Nos hemos casado respetando al pie de la letra la ley judía. Nadie puede decir que esta boda no es legal. Nadie. Yigal y yo somos personas maduras, gente sana, y no hay nada ni nadie que pueda impedir nuestro matrimonio. Es más, ahora quiero un hijo suyo. Las palabras de Larisa pueden pronunciarse más altas pero no más claras. La opinión pública israelí lo sabe y lo lamenta. Aunque le prohíban a Yigal reunirse en la cárcel con Larisa por razones de seguridad, ambos están preparados para traer un niño al mundo gracias a la inseminación artificial. Más que nunca, Yeula y Shlomo se merecen la oportunidad de tener un nieto de Yigal, ha comentado un amigo muy cercano de la pareja. Mañana debe pronunciarse al respecto el Tribunal Supremo. Su decisión permitirá o no a la controvertida pareja consumar su matrimonio. Shmuel Kasper, abogado de Amir, no es demasiado optimista pero lo tiene muy claro. Sentencie lo que sentencie el Supremo, Yigal y Larisa seguirán casados. La boda ha sentado especialmente mal a las autoridades penitenciarias israelíes, encargadas de vigilar las 24 horas del día al asesino de Rabin. Para curarse en salud, aseguran que la ceremonia es ilegal por no responder a la ley judía en todas sus condiciones. Su denuncia, en saco roto. En cambio, diputados laboristas, como Itan Kabel, han acusado a estos responsables penitenciarios de negligencia, por no impedir un enlace que ha sacudido tantas y tantas conciencias de la sociedad israelí. Kabel propuso en su día la promulgación de una ley en la Knesset en la que se prohibiera sin tapujos el matrimonio a Amir. No pasó el corte. Y Larisa y Yigal se han casado. Ahora, para escarnio de casi todos, para vergüenza propia y ajena generalizada, pretenden comer perdices y ser felices. Isaac y Lie tardarán en dejar de removerse en sus tumbas. Circuncisión entre rejas. 1 de noviembre de 2007. Larisa Trimbobler dio a luz el 28 de octubre, 5 días después de que se celebrara, según el calendario judío, el 12º aniversario del magnicidio del ex primer ministro israelí Isaac Rabin. El padre del bebé, el judío Yigal Amir, asesino confeso y orgulloso, purga condena a cadena perpetua. No es el único que se ufana de los 3 tiros que acabaron con la vida del líder. Alrededor del criminal, la derecha más fanática y fundamentalista de Israel, aquella que se opone a ceder 1 centímetro de los territorios palestinos ocupados, lleva meses arreciando en su campaña para que Amir sea liberado. Aprovechan cualquier resquicio. Toca ahora la circuncisión del pequeño, se celebrará en la prisión de Rimonim. Un juez de Tel Aviv, Avi Garfinkel, se decantó ayer por esta opción. Se habían planteado otras, la excarcelación temporal del recluso para que pudiera asistir a la ceremonia, o la instalación de una pantalla en su celda para que pudiera verla en directo, alternativa, ridícula, a juicio del magistrado. Pero la idea de que el reo abandonara el penal por unas horas suscitó el rechazo firme de un gobierno que tampoco está por la labor de meterse en berenjenales y que, no obstante, trata a los fundamentalistas judíos con guante de seda. Yigal y la divorciada Larisa se casaron cuando él ya estaba a la sombra. Dura fue la batalla legal para que les permitieran mantener relaciones sexuales. Consiguieron autorización judicial para una inseminación artificial. Debían tener prisa porque Trimbobler fue sorprendida mientras intentaba sacar de la cárcel una bolsa con semen de su marido. Finalmente, un juez autorizó el vis a vis. Logrado el embarazo, la campaña de provocación, que saca de quicio a varios ministros, especialmente a los laboristas, y a buena parte de los israelíes, no amaina. ¿Qué lugar propuso inicialmente la familia para el acto de la circuncisión? La tumba de los patriarcas en Hebrón. No es gratuito. Saben los Amir que en esa ciudad palestina contarían con el apoyo de cientos de colonos, cuya protección ha convertido 1/3 de la ciudad en un lugar fantasmagórico. Miles de comercios y casas de palestinos fueron vaciados hace casi 7 años para que los extremistas judíos puedan transitar con calma entre los 4 pequeños asentamientos en los que residen 500.000 de colonos. Finalmente, lo celebrarán en la intimidad de la cárcel. Pero no da puntada sin hilo la pareja.
¿Qué fecha ha escogido para la ceremonia? El 4 de noviembre, aniversario del magnicidio de Isaac Rabin en el calendario gregoriano. En torno a las peripecias de Amir y su cónyuge, vale casi todo. Nada más nacer el bebé, el abogado de Larisa Trimbobler, Samuel Caspar, trataba de vender a las puertas del Hospital Bikur Olim de Jerusalén las fotografías del niño obtenidas con su teléfono móvil. Solo lo haré con el consentimiento de la madre, precisaba el letrado. Amir no muestra arrepentimiento ante un delito que traumatizó a un país casi tanto como las guerras que ha librado contra sus vecinos árabes. Igual que el mismo 4 de noviembre de 1995, cuando, tras conocer el fallecimiento de Rabin durante el interrogatorio al que era sometido, pidió a los policías que se sumaran a un brindis. Ahora falta conocer el nombre del pequeño. El matrimonio ha anunciado que llevará un nombre bíblico. Dada la permanente actitud provocadora de Yigal, Larisa y sus allegados, no sería de extrañar que se llamara Isaac. El asesino de Rabin divide a los judíos. 4 de noviembre de 2007. En el mismo día en que se cumplieron 12 años desde que asesinara al primer ministro israelí Yitzhak Rabin, Yigal Amir participó ayer en la ceremonia de circuncisión de su primer hijo en la prisión de Rimonim en el centro de Israel. Uno de los nombres del niño es Shalom, que en hebreo significa paz, y que se le ha puesto al recién nacido por expreso deseo de Amir, cuyo abuelo paterno se llamaba así. El nombre del niño es una ironía si se tiene en cuenta que Amir cometió el asesinato para que Rabin no firmara la paz con los palestinos. El aniversario del asesinato y el tratamiento especial que recibe su verdugo por parte de las autoridades amenazan con dividir a la sociedad judía. En las puertas de la prisión se congregaron ayer decenas de manifestantes de la izquierda y la derecha, quienes se cruzaron entre sí gritos, insultos y consignas criticando a Amir o defendiéndolo. Fuera de esto, no se registraron incidentes. Críticas al sistema judicial. La ceremonia se desarrolló en la más estricta intimidad. Solo una quincena de personas, familiares directos de Yigal Amir, además del rabino, pudieron acceder a la prisión. Todos se reunieron en una sala y al cabo de 10 minutos entró el asesino. Rápidamente se circuncidó al niño y Amir regresó a su celda. Las autoridades penitenciarias prohibieron a los familiares de Amir introducir cámaras de vídeo y teléfonos móviles para impedir que se filmara la ceremonia. La madre del niño, la doctora Larisa Trimbobler, se divorció de su anterior marido para poder casarse con Amir, a quien prácticamente no conocía antes del matrimonio. El niño fue engendrado por inseminación artificial. Yuval Rabin, hijo del difunto primer ministro, pronunció el sábado por la noche una sentida alocución ante las 150.000 personas que se reunieron en Tel Aviv para recordar el magnicidio y fue muy duro con el sistema judicial israelí. Yuval denunció el inestable y débil muro de silencio de una ley que permite que Yigal Amir celebre por todo lo alto la circuncisión de su hijo en el aniversario del asesinato de su padre. El hombre que hace ahora 12 años se paseó por esta misma plaza y con pleno conocimiento se apropió del papel de juez y acusador, el hombre que abusó de las leyes de la democracia, continúa burlándose de ellas hoy, dijo Yuval. Algunos comentaristas han subrayado con inquietud que prácticamente todos los que acudieron a la concentración de Tel Aviv eran judíos ashkenazis, es decir, originarios de Europa. Eso indica que en la sociedad israelí existe una profunda brecha entre los ashkenazis y los llamados judíos orientales, es decir, los provenientes de los países árabes. Durante los últimos días se han multiplicado las críticas al sistema judicial israelí por permitir el festejo carcelario de Amir, pero los jueces aseguran que no han tenido más remedio que autorizar la circuncisión en el aniversario del asesinato. Yigal Amir, que ahora tiene 37 años, nació en una familia religiosa de origen yemení. Estudió en una escuela rabínica, ingresó en las filas del ejército y se matriculó en la universidad, donde se relacionó con estudiantes extremistas que se oponían al proceso de paz con los palestinos. El enfado de la hija de Rabin. Dalia Rabin, hija de ex primer ministro, ha denunciado que los rabinos de las escuelas talmúdicas que autorizaron el asesinato siguen en libertad haciendo de las suyas y el gobierno no ha adoptado ninguna medida para silenciarlos. Dalia se refería con estas palabras a la Universidad Bar Ilan, un centro cercano a Tel Aviv donde Yigal Amir estudió y planeó el asesinato. Desde hace 12 años poco ha cambiado en esta universidad ortodoxa, aunque ahora la dirección del centro prohíbe todo tipo de reuniones políticas. Israel conmemora el 120 aniversario del asesinato de Rabin.
4 de noviembre de 2007. Israel conmemoraba este miércoles el duodécimo aniversario del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, sobre el fondo de la campaña de la extrema derecha en favor de la liberación de su asesino que suscita la indignación del país. El 4 de noviembre de 1995, Yigal Amir, un judío ortodoxo de la extrema derecha israelí, disparó 3 tiros a Rabin por la espalda en Tel Aviv, con el objetivo de hacer fracasar los acuerdos de paz israelo-palestinos de Oslo de 1993. El duodécimo aniversario del crimen es este miércoles, según el calendario lunar hebreo. Ese asesinato, cometido durante una gran manifestación pacifista, sumió a Israel en el estupor y dio una estocada a una posible solución para el conflicto israelo-palestino. Estaba al lado de Rabin, su rostro era radiante al ver la manifestación de apoyo. Pero el enemigo despiadado le esperaba fríamente con una pistola cargada en la mano, recordó el martes por la noche el presidente de Israel, Simón Pérez. El asesino le disparó en la espalda pero golpeó a la nación en el corazón. La historia y el pueblo no perdonarán jamás esa ignominia, añadió Pérez, negando así cualquier posible medida de gracia para Yigal Amir. La ceremonia oficial empezaba a las 3 hora local, 1 GMT, en el cementerio del Monte Herzl, en Jerusalén, donde se encuentra la tumba de Rabin. En el acto participarán Pérez y el primer ministro, Ehud Olmert. A continuación, la Knesset, Parlamento, dedicará una sesión extraordinaria al aniversario, que este año se conmemora en medio de la polémica desencadenada por la campaña de la extrema derecha para lograr la liberación de Amir. Los ultraortodoxos han previsto organizar en Tel Aviv una contraconmemoración para revelar el auténtico rostro de Rabin, declaró a AFP Katie Cohen, una de sus organizadoras. Yigal Amir, de 37 años, cumple cadena perpetua y nunca ha expresado remordimiento por el asesinato de Rabin. En un vídeo del que recientemente se editaron 150.000 ejemplares, la madre del asesino afirma que su acción estaba predestinada por su nombre, Yigal, que significa Salvador en hebreo. Decidí matarlo para neutralizarlo políticamente. No lamento nada, declaró Amir en un interrogatorio llevado a cabo horas después de cometer el crimen y hecho público el lunes por la policía. El asesino añadió que habría podido matar también a Pérez, pero solo era para él un blanco secundario. La prensa israelí habló la semana pasada de un refuerzo de la seguridad del presidente israelí debido a una violenta campaña denigratoria en su contra en sitios de internet de los ultranacionalistas israelíes. Yigal Amir, por su parte, se casó en la cárcel en 2004. Su mujer, Larisa Trimbobler, una divorciada de 42 años y ya madre de 4 hijos, está embarazada actualmente. Por su parte, Dalia Rabin, la hija de Rabin, lamentó el martes que Amir no hubiera sido ejecutado. Yitzhak Rabin, jefe del Estado Mayor israelí durante la Guerra de los 6 días en la que Israel conquistó en 1967 Cisjordania y la Franja de Gaza, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1994 junto con su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Simón Pérez, y el líder palestino, Yasser Arafat, por la firma de los acuerdos de Oslo. Conclusión. Hoy, 10 de agosto de 2023, han pasado ya más de 27 años desde el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, y el impacto de ese acto aún resuena en la memoria colectiva de Israel y del mundo. Este trágico suceso sirve como un recordatorio contundente de las consecuencias devastadoras que pueden surgir de las ideologías extremas y de cómo un solo acto impulsado por el odio puede alterar el curso de la historia. Casi 3 décadas después, el eco de aquel disparo sigue retumbando en las esquinas de la nación, evidenciando la división entre quienes ven a Rabin como un valiente pacifista y aquellos que, de alguna manera, intentan justificar o enaltecer a su asesino. La intensidad del conflicto israelo-palestino y la fragilidad de los esfuerzos de paz quedan patentemente reflejados en la reacción al asesinato y en los eventos que lo siguieron. A medida que avanzamos hacia el futuro, es imperativo que las lecciones aprendidas del pasado guíen los pasos de Israel y de las naciones vecinas. El legado de Rabin, sus esfuerzos por la paz y el entendimiento, debe servir como un faro en esta búsqueda continua. La esperanza radica en que las próximas generaciones, al recordar este periodo, no solo reflexionen sobre el dolor y el sacrificio, sino que se inspiren para forjar un camino donde prevalezcan la unidad y la paz sobre la discordia y el descontento. Desde la Criminoteca, queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje a través de los recovecos de la historia y la memoria colectiva. Estos relatos, aunque a menudo difíciles de escuchar,
son esenciales para entender la complejidad del mundo en que vivimos y las decisiones que han moldeado nuestro presente. Si te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte y compartir con quienes creas que podría resonar esta historia. Esperamos verte pronto en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, cuídate y sigue indagando en las historias que nos hacen quienes somos. Hasta la próxima.